¿Qué ha habido, racita? Alberto Velázquez del Portal Gocha, y el día de hoy les voy a hablar de las opciones que tenemos para ustedes para que puedan traer su réplica de mano sin que se les ande cayendo en el campo. ¿Cuántas veces les ha pasado que traen su holster y porque traen otra réplica o cambiaron de holster o cambiaron de réplica y ya no pudieron jugar? O que traes, le pusiste la lámpara a tu réplica y ándale, pues ya no cabe en el holster. O que le quieres poner una lámpara y no puedes porque no encuentras el holster adecuado. O que mil historias de terror que existen con los holsters, ¿no? Entonces, el día de hoy traigo dos holsters. Este sí es completamente universal, el otro es semi-universal, es muy variable, es muy, muy amplio. Que van a ver que realmente sí funcionan muy bien y tienen la ventaja de que pues las vas a poder usar con prácticamente cualquiera de las réplicas que ven en la mesa. Este y este con todas las réplicas que tengo aquí enfrente paraditas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar pues primero con las tradicionales, con las Glocks. Pueden ver que la 19 entra perfectamente. Esto nos va a servir para mostrarles el mecanismo de cómo es que sujeta la réplica. Como pueden ver, se agarra de la guarda del gatillo. Es un sistema relativamente sencillo, muy novedoso, la verdad, está muy padre. Y pues bueno, como nada más interfiere con la guarda del gatillo, no interfiere con el slide, no interfiere con el cañón, no interfiere con el riel, con el resto de la réplica, entonces esto nos va a permitir ponerle todos los accesorios que queramos y como quiera no nos va a afectar a la hora de ponerlo en el holster. Es un sistema poco convencional en el sentido de que en lugar de guardar la réplica desde arriba del holster como estamos acostumbrados, pues tendría que ser desde un lado de la persona, si estuviera de este lado, o desde enfrente del holster. Entonces esto sí es un poquito distinto y va a tomar un poquito de tiempo acostumbrarte a utilizar este sistema, pero bueno, yo creo que entrenando lo suficiente tiempo, yo creo que te vuelves bastante habilidoso con él y pues no vas a batallar para nada, ¿no? Glock 19, check. Glock 17, check, perfectamente bien. Son prácticamente las mismas dimensiones en la zona donde hace contacto. Volvemos a lo mismo, no nada más es la guarda del gatillo y el gatillo tal cual. Puede estar tan largo o tan corto el cuadro o el carro y no va a afectar en absolutamente nada. Prueba de eso es que podemos tomar una Glock 18 y acomodarla, y aunque esta tuviera el switch del gatillo, o digo, perdón, el switch, el selector o su mag extendido, pues como pueden ver no afectan absolutamente nada. Y bueno, no se limita nada más a las Glocks, también va a incluir todos los estilos de Glock o variantes de, por así decirlo, que tengan la misma geometría en la guarda del gatillo y el gatillo. Entonces podemos tomar esta Sai Blue y acomodarla perfectamente bien. Tal vez algunos modelos, por ejemplo como esta, haya que hacer un poquito más de esfuerzo para meter la réplica y que trabe el segurito. Aquí pues también nos estorba un poquito el hilito de la etiqueta, pero bueno, es algo a tomar en cuenta, pero se puede resolver muy fácilmente, tal vez lijando un poquito el latch del segurito. Esta pieza que se mete dentro del holster cuando presionamos el botón. Entonces bueno, Sai, check, la Agency, la EXA. Vamos a ver, check, perfectamente bien. Este queda un poquito suelto, tal vez si poniéndole un poquito de foamy o algo por el estilo, puedas ajustarlo un poquito más si fuera necesario, pero de ninguna manera se va a caer del holster ni nada. Solo tal vez pues te haga un poquito de ruido, pero te digo, con un poquito de foamy lo puedes asegurar. Aquí viene lo bueno. Esta se ve completamente distinta y pareciera que la geometría no es la misma, pero resulta que queda perfectamente bien. La Galaxy de Witek, en cualquiera de los colores, obviamente el color no va a tener nada que ver. Y entonces el hecho de tener un holster que te da tanta versatilidad te va a permitir tener builds o armadas como esta. Se ve pues muy nice, muy espacial, muy, muy fancy. Y perfectamente bien utilizarlas así como están. Ya no necesitas estar desarmando y armando tu réplica de mano para poderla utilizar en el campo. Simplemente te compras un buen holster que cumpla su función como debe de ser. Y como puedes ver, por más peso que tiene, por más cosas que le colgué, no se va a caer a ningún lado, no se va a ir a ningún lado hasta que tú presiones el botón. Es cuestión de acostumbrarte a utilizar el holster, pero la verdad es que sí se ve pues bastante nice.
O si prefieres mantenerte un poquito más tradicional, pero te gusta el look ya de una Glock más construida, pues misma historia, ¿no? Puedes perfectamente bien ponerla, no se va a caer, se sigue viendo excelente y como quiera va a funcionar perfectamente bien. ¿Qué pasa si no tienes una Glock? Tal vez este no te funcione, habrá que probarlo en distintas réplicas, ya lo probamos en algunas que no tienen exactamente la misma geometría, algunas sí sujeta, algunas no, pero no te preocupes, si tienes una réplica que no es una Glock, a lo mejor lámpara no le vas a poder poner, mira así, con este holster. Este es completamente universal, este holster es de tela, pero su seguro sigue siendo un seguro mecánico. Va a ser este mecanismo que está aquí. Entonces, misma historia, este va a interactuar con la interfaz de la guarda del gatillo. Se va a atorar con la parte de enfrente de la guarda y lo único que tenemos que hacer después es envolverlo a que ajuste a la réplica y entonces ya está perfectamente sujeta a la réplica. No se va a caer, no va a ningún lado. Y pues bueno, este es un poquito más tradicional en el sentido de que va a entrar desde arriba. Entonces tal vez nos elimine la posibilidad de ponerle lámpara, de ponerle un supresor, o el supresor pudiera ser que sí quepa si es lo suficientemente delgado, pero pues nos va a hacer más larga el presentar la réplica. Lo que sí es que pues puedes traer mags tan extendidos como quieras, puedes traer miras en la parte de atrás del slide, porque como puedes ver no interfieren absolutamente nada, no llega hasta ahí el holster. Entonces pues te va a seguir dando la oportunidad y esto va a servir, por ejemplo, si tienes una Sig Sauer, una P320, pues puede entrar aquí perfectamente bien. Ojo, lo puse en la Glock, lo ajusté a la Glock, la Sig Sauer entra perfecto sin necesidad de ajustes. Si tienes una M9, perfectamente bien va a entrar. Aquí tal vez sí convendría ajustar un poquito más, batir un poquito más para entrar, pero como puedes ver, entra perfectamente bien. Y hasta las 19 onces, que son mucho más delgadas, el holster trae piezas que le puedes cambiar para hacerlo un poquito más delgado en caso de que lo necesitaras, pero aún así, así como está, puede atorar perfectamente. Y como puedes ver, traes la mira, como quiera no atora, no batalla, no interfiere, y como quiera te va a presentar perfectamente bien, aún y con eso que traes miras altas en esta 1911. Entonces, racita, ya no hay excusa para traer los holsters de tela feos, ya no hay excusa para traer los holsters tipo Serpa que no jalan, que se caen, que se te está cayendo la réplica, ya no hay excusa de eso, ya no necesitas traer la réplica amarrada con una cuerdita a tu cinturón como en la primaria cuando te grapaban la nota que te mandaba la maestra, ya no se necesita, con un buen holster no vas a batallar para nada. Entonces, si tú ocupas uno de estos holsters, si ocupas cualquier otra cosa de lo que viste aquí en la mesa, mándanos un mensaje vía Facebook o por aquí déjanos tus comentarios. Igual, si quieres ver algún otro video, tienes cualquier duda de estos productos, de cualquiera de los productos que están aquí, déjanos tus comentarios aquí abajo, dale like, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos. Y bueno, nos vemos a la próxima. Bye, raza. We'll be right back.